Con el doctor Alejandro Fargosi, que fue miembro del Consejo de la Magistratura en ese momento, por la posibilidad de que, bueno, se le inicie un pedido de juicio político justamente al juez en cuestión, que venimos comentando durante la mañana, como es el doctor Ramos Padilla, ¿no? Doctor Fargosi, el gusto de escucharlo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Bien, bueno, en principio, desde la distancia ya del Consejo de la Magistratura, ¿usted observa causales significativas a esta altura de los acontecimientos como para que se le inicie un pedido de juicio político al juez federal de Dolores? Empecemos por lo primero. Nuestro país tiene un sistema de tripartito de poderes, donde ningún poder tiene que inmiscuirse en otro poder. Esto sabemos que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Con lo cual, si el poder legislativo actuó mal y convocó a dar explicaciones a un juez, lo único que desde mi punto de vista puede hacer ese juez es negarse a dar explicaciones, y más sobre una causa en trámite. O sea, la interacción de poderes es eventualmente en materia presupuestaria y no está a cargo de un juez de primera instancia, está a cargo de la Corte. Pero aparte de ese factor, que es un factor genérico, vamos a los números duros y puros. El artículo 204 del Código Procesal Penal establece que todas las causas son secretas. Ojo, una cosa es el secreto de sumario, donde es secreto hasta para el imputado, y otra, la causa secreta. Todas las causas son secretas para terceros, para lo que el código llama para extraños. Y dentro de extraños estamos usted y yo, Sí, sus oyentes todos, y el todos. Congreso. Además de eso, en el Reglamento para la Justicia Nacional, que es el que rige la actividad de los jueces, establece una vez más la reserva de las actuaciones, de todo tipo de actuaciones, no solamente las penales, en el artículo 8 de larga, que prohíbe a los jueces hacer proselitismo político en el artículo 8, inciso E. Si por casualidad uno no se considera suficientemente, digamos, aclarado en sus ideas por estas normas que le he citado, puede remitirse al Código de Ética Judicial de las Naciones Unidas, que en sus artículos 1, 3 y 4, 6 establece prácticamente lo mismo: la privacidad de las causas judiciales, la no actividad política. Y sobre todo, y lo dicen de una manera muy adecuada, el juez no solo debe serlo, sino también parecerlo. O sea, los jueces no deben llevar a cabo actividades que den lugar a dudas sobre su imparcialidad. Y si no le gusta a las Naciones Unidas, también puede ir al Código de Justicia, al Código de Ética Judicial Iberoamericano, que dice lo mismo, porque con otras palabras dice lo mismo, en los artículos 3, 4 y 62. O sea, el tema no es si a mí me gusta o me disgusta el señor Ramos Padilla o lo que dijo el señor Ramos Padilla. El tema es que está prohibido. Correcto. ¿Cómo monitorea la situación del fiscal Stornelli? No, no me meto en eso. ¿Sabe por qué no me meto en eso? Ahí le explico. Porque yo no tengo conocimiento de la causa, con lo cual la situación del fiscal Stornelli será dirimida por los canales institucionales que corresponden, que son que un juez que interviene en la causa, con equilibrio y con justicia. Con lo cual, nosotros evaluar la situación de un imputado en una causa, sin conocer la causa al detalle, yo no lo hago eso. Bien, ¿Sabe a qué avanzando. es parecido? Perdón Dígame. que le interrumpa, ¿sabe a qué es parecido? A cuando le pregunto a un médico sobre la salud de tal o cual persona, si no vio los Claro. análisis, no puedo hablar. Avanzando entonces en el diálogo, un año electoral, digamos, y un tema como, por lo menos por cómo pinta, donde por un lado ya hay una movilización en defensa de Ramos Padilla para el 21 a las 7 de la tarde, y por otro lado la actitud o la intención por parte del oficialismo de avanzar contra el juez. Digo, ¿se puede buscar claridad en una situación de esta naturaleza en un año electoral? ¿Usted no le teme, digamos, a que queden de lado algunas cuestiones jurídicas y vayamos más a lo político? Sí, totalmente de acuerdo. Esto efectivamente es lo que va a pasar. Y ese es el objetivo de lo que está haciendo el kirchnerismo. Si el kirchnerismo, al no poder defenderse, digo yo, al no poder defenderse con hechos que demuestren la inocencia de los imputados, lo que hace es, para decirlo futbolísticamente, embarrar la cancha,
para desacreditar al sistema judicial y a los jueces y fiscales que lo juzgan. Es tan pero tan evidente, que no requiere muchas más profundizaciones, porque pasamos de discutir si tal o cual persona robó nuestra plata a discutir si el fiscal es bueno o malo. Claro. Doctor, ¿se da cuenta? La estrategia la estrategia es lineal, no es demasiado complicada. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Soy Analía. ¿Cómo le va, Analía? Buen día. Ahora, ¿el viaje a Cuba también es una estrategia? Sí, seguramente, estoy convencido, porque, digamos, empecemos por haciendo memoria. Cuando asumió el kirchnerismo, se gastaron una millonada de pesos en hacer toda una unidad presidencial en no me acuerdo qué hospital. Sí. Tema número uno. Sí. Tema número dos. La medicina argentina es de las mejores, no digo del mundo, pero sí de América, Cuba incluida. Mi contacto con la medicina cubana, que lo tuve, fue totalmente desilusionante. Lo que tienen es mucha mano de obra, porque claro, como no le pagan nada a los médicos ni a las enfermeras, donde acá usted tiene media enfermera para que atienda pacientes, ya tiene tres. Pero entre eso y que tengan una medicina de avanzada, es más. Vamos, a mí me gusta siempre usar lo que en la actividad de empresa se llama benchmarking, o sea, ver qué hacen otros. Uh-huh. Así como no vimos nunca un juez ir a hablar ante una comisión de la Cámara de Diputados sobre un proceso en trámite, porque no lo vimos, tampoco vemos que haya oleada de multimillonarios y gente importante yendo a tratarse a Cuba. Para usted, digamos, es una estrategia jurídica. Inmediata. Totalmente. Esto lo dijo hace muchos años, para ser exacto, unos 2.100 años más o menos, un famoso abogado romano que se llamaba Cicerón. Lo que decía Cicerón era que hay juicios que se ganan en la calle. Ajá. Cuánta razón, ¿eh? Claro. Esto es una de las pocas ventajas que tiene el paso del tiempo es que nos enseña. Porque rara vez estamos haciendo algo novedoso. La mayor parte de las cosas que nosotros creemos que son nuevas ya pasaron antes. Por último, le consulto esto porque hay un par de rum-rum. Algunos dicen en el búnker macrista, otros en el de la expresidente, que en el caso de que cualquiera de las dos partes pueda ganar la elección de octubre, van a aumentar el número de miembros de la Corte. Digo, ¿es indispensable para el desarrollo de nuestra democracia y nuestro sistema republicano incrementar el número de miembros de la Corte? Mire, no sabía de ese rum-rum, le soy honesto. Desde mi punto de vista sí es imprescindible, pero imprescindible, y le explico por qué. Desde mi punto de vista el tema es muy opinable. Mire si será opinable el tema del número de miembros de la Corte, que todos los países tienen distintos números. ¿Por qué a mí me parece correcto llevarlo a 9 miembros? Ni siquiera a 7, a 9, como tiene Estados Unidos. Porque con los 5 miembros actuales que tenemos, usted lo que termina sufriendo es que 3 personas de por vida decidan lo que está bien y lo que está mal en un país. O sea, con 3 jueces de la Corte de 5, usted tiene la mayoría que permite tomar decisiones, y esas personas durante toda su vida, o por lo menos hasta los 75 años, si es que no tienen una medida cautelar, como tiene, por ejemplo, la doctora Hayton de Nolasco a su favor, esas personas son a largo plazo más poderosas que el presidente de la nación. ¿Por qué? Porque a largo plazo los presidentes van cambiando y ellos están siempre. Bien, digamos, la posibilidad de, si son 9, de un 5-4, digamos, para usted sería más importante. Exactamente. ¿Por qué? Porque usted, fíjese, usted me puede decir con total racionalidad, No. En esto estoy lejos de ser dueño, bueno, en nada soy dueño de la verdad, y en esto menos todavía. Usted puede decir, bueno, ¿qué me cambia de 3 a 5? Y casi reduce a la mitad la posibilidad de tener malos 3. O sea, tiene que tener malos 5. Tiene que tener 5 dispuestos a firmar un disparate. 3 es más fácil. Doctor Fargosi, como siempre, muy gentil, muy amable. Por favor, gracias por llamar. Que tenga una buena jornada. Ahí estaba Alejandro Fargosi, una eminencia en materia de derecho y sobre todo en cuestiones vinculadas al Consejo de la Magistratura, un hombre que tiene mucha relación actualmente con ese segmento, digamos que trata los temas judiciales dentro de otro poder como es el ámbito legislativo, ¿no?
La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo.